El Ayuntamiento de Coín ha solucionado en este año 2023 hasta 1.098 incidencias que han llegado gracias a la colaboración de los vecinos y vecinas de la ciudad a través de la aplicación móvil municipal. Se trata del mayor registro anual alcanzado por el consistorio desde que se puso en marcha esta vía en el año 2019. Desde entonces se han registrado y solucionado un total de 3.724 incidencias que tienen que ver con diferentes tipos como aguas, pavimento y alcantarillado, mobiliario, limpieza o jardinería, entre otros. Estamos haciendo balance de las distintas áreas de cómo transcurrido a lo largo de todo el año 2023 y bueno, estamos hablando del área de incidencia, una de las más importantes del ayuntamiento porque atiende directamente a los problemas reales de los ciudadanos, los problemas cotidianos del día a día en el que bueno, podemos comprobar cómo va aumentando en una medida importante, cerca casi de un 80% en el último año, pues el uso de esa aplicación móvil que tenemos por parte del Ayuntamiento de Coín en el que todos los ciudadanos desde su propio móvil pueden comunicar al Ayuntamiento de Coín una incidencia y que por supuesto en el menor tiempo posible pues es arreglada, ¿no?, por parte de esta administración. El balance yo creo que es muy positivo y de hecho, bueno, yo creo que todos los ciudadanos cuando hablamos con ellos lo valoran también, ¿no? Porque siempre tenemos la oportunidad de hablar con todos y cada una de las personas que ponen las incidencias y evidentemente, bueno, como decía, la valoración es muy positiva. El alcalde Francisco Santos, que visitó alguna de estas intervenciones que realizan los servicios operativos municipales, junto a la concejala de incidencias, Ana Guerrero, destacó la implicación de las diversas áreas del ayuntamiento y su coordinación para acometer estas tareas y dar respuesta rápida a la ciudadanía. Todas las áreas del Ayuntamiento de Coín se ponen en marcha en el momento que llega esa incidencia. Hay un departamento que creamos hace ya 4 años y medio y que funciona perfectamente. Yo creo que darle las gracias también a todos los trabajadores del servicio operativo que hacen un trabajo esencial para que en el día a día, ¿no?, pues las cosas vayan mucho mejor, ¿no? Y como siempre me gusta decir, trabajamos en las grandes obras que son fundamentales para mejorar una ciudad, pero si queremos tener una ciudad en la que se pueda vivir bien y que tengamos calidad de vida, las pequeñas cositas, la micropolítica, como digo yo, que es lo que llamo este tipo de incidencias, son fundamentales. Nuestro propósito es resolucionar las incidencias en el menor tiempo posible, así que invitamos a la ciudadanía a que se descarguen la aplicación y sigan trabajando para que entre todos podamos tener una ciudad mejor. En este sentido, se ha querido agradecer a todos los ciudadanos el esfuerzo y la disposición por contribuir a mejorar nuestra ciudad y colaborar con el ayuntamiento en la gestión diaria. Además, se ha querido destacar el aumento del interés de los vecinos por participar a través de este servicio de alerta. Vamos a meter más personas en el servicio operativo y precisamente un par de oficiales de obra que vamos a incorporar es para dedicarlo exclusivamente a atender las incidencias de los ciudadanos porque, como decía anteriormente, para nosotros las grandes obras son importantes, pero también las pequeñas incidencias son fundamentales para nosotros. Todo esto es gracias al equipo humano de servicios operativos y también a dar las gracias a la ciudadanía para que podamos seguir trabajando cada vez más rápido y más eficaz.